Buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar todas las noticias a esta hora del día en el municipio y también la actualidad de Canarias en este jueves 22 de febrero. Y comenzamos mirando a Sanidad, porque se ha hecho pública que de a partir de ahora las auditorías de las listas de espera se van a realizar cada mes. Una decisión que se ha tomado en el Parlamento de Canarias, que aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular en la que se solicita la realización de una auditoría externa para fiscalizar las listas de espera sanitarias que cuenten con la participación, entre otros, de colegios profesionales, representantes sindicales y asociaciones de pacientes, con el objetivo de detectar las causas del problema y buscar soluciones. La auditoría tendrá el objetivo prioritario, junto a la correcta cuantificación de los pacientes en espera, que se identifiquen las causas que provocan los retrasos en la anotación y necesidades de armonización en la elaboración de las listas dentro de las distintas áreas de Ibaltar, el consejero de Sanidad, que ofrecía estos datos en una comparecencia en la que expuso la actividad realizada y la situación de la lista de espera, que según los datos ofrecidos a 31 de diciembre de 2017, unas cifras que atestiguan el descenso tanto en el número de pacientes como en el número de los días de espera. Como decíamos, Sanidad va a comenzar a partir de ahora a auditar las listas de espera cada mes y serán públicas asimismo cada mes. Y el Gobierno de Canarias y los empresarios hoteleros quieren limitar el acceso a los hoteles de alquiler vacacional. El Gobierno de Canarias y la patronal hotelera coinciden en que el decreto que regule el alquiler vacacional prohíba en principio esta modalidad de alojamiento en las zonas turísticas, salvo que cada cabildo o ayuntamiento decida otra cosa en sus respectivos instrumentos de ordenación territorial. Tras una reunión con representantes de la patronal turística, el consejero de Turismo Isaac Castellano y el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Marichal, coincidieron en que deben ser las corporaciones insulares y locales las que decidan sobre la implantación del alquiler vacacional en función de los intereses y necesidades particulares. Y el Ayuntamiento de Mogán destina una partida presupuestaria para las actividades extraescolares de los más jóvenes del municipio. Así lo ha informado hoy la concejala Pino González, de Educación del Ayuntamiento de Mogán, que se ha reunido con miembros de el AMPA para llegar a un acuerdo con qué actividades van a ofrecer. Desde el Ayuntamiento de Mogán hemos repartido 30.000 euros en subvenciones para actividades extraescolares y refuerzo educativo para las AMPAs del municipio. Lo que pretendemos con estas subvenciones es colaborar, por un lado, con la labor que hacen cada una de estas AMPAs en los centros educativos de nuestro municipio, y por otro lado contribuir a favorecer, en el caso del refuerzo educativo, pues contribuir en mejorar el éxito escolar, y en el caso de las actividades extraescolares, pues de alguna manera contribuir a que se mejore la educación integral de nuestro alumnado. La realización de estas actividades, se pueden incluir actividades que se realicen en todo el año 2018, desde enero hasta diciembre, tendrán luego un mes más para justificar estas subvenciones. Por cierto, que el Ayuntamiento informa de una convocatoria de empleo, aunque sea de personal externo al Ayuntamiento, hacía una publicación acerca de una oferta de empleo para contratar a una persona que se encargará de la sustitución de vacaciones del personal adscrito a un servicio de depuración, operarios de planta y operarios de mantenimiento. El perfil de la persona a contratar debe contar con una formación y experiencia en electricidad y electromecánica y ser preferiblemente residente en el municipio de Mogán. Las personas interesadas que cumplan con los requisitos o deseen más información pueden ponerse en contacto con la alcaldía del Ayuntamiento de Mogán a través de su número de teléfono. Y las personas que se encuentren interesadas, en este caso en plantaciones o cultivo de árboles frutales, que sepan que el Ayuntamiento de Mogán empezará a ofrecer un curso en esta materia. Será en marzo cuando el Ayuntamiento ofrecerá este curso sobre el cultivo de, en concreto, el mango, y un curso también de manipulador de productos fitosanitarios en el próximo mes de marzo. Serán los días 7, 8 y 9 de este mes cuando se realizará en la Cooperativa de Agricultores de Mogán
en horario de 5 a 7 de la tarde el curso Manejo del Cultivo del Mango. La formación girará en torno al manejo integrado del cultivo de este fruto, patrones, cultivares, manejo de floración, fertilización, control de plagas, cosecha y comercialización. La ponencia correrá a cargo de Luis Manuel Moreno Rodríguez, ingeniero técnico agrícola y especialista en esta materia. Por otra parte, también entre los días 12 y 19 de marzo se realizará un curso de nivel básico de manipulador de productos fitosanitarios en el Salón de Actos de la Cooperativa de Agricultores de Mogán. Y otra cuestión importante, seguir avanzando en igualdad. Es otro de los posicionamientos que está realizando el Ayuntamiento. Mogán crece en igualdad y que este próximo 2 de marzo va a tener una cita, una mesa intergeneracional de experiencias de historias de vida trans con el colectivo Gamma LGTB. Monse, Elena, Nathan compartirán cómo salieron del armario, cómo se enfrentaron a sus miedos, cómo han reaccionado con su entorno y qué dificultades han encontrado. Cómo es ser ellas y ellos mismos, en definitiva. Escuchamos a Pablo Almodóvar, portavoz del colectivo Gamma, comentar esta iniciativa municipal. En esas iniciativas son las que nos confirman que vamos por el buen camino, que no tiene que venir siempre dado desde arriba y que aquí la divulgación de la creencia firme de que apostar por una sociedad igualitaria es apostar por una sociedad donde vivir es más fácil y donde todas y todos somos más felices, el tener esa iniciativa para compartir eso con la ciudadanía es algo absolutamente maravilloso, que desde Gamma siempre vamos a celebrar y siempre vamos además a llevar por bandera, ¿no? Para que sean otros muchos municipios los que se sumen a esta necesidad de enseñar en igualdad. Que esto de la igualdad, que es algo que ahora parece que está un poco en boca de todas y de todos, maravilloso, es algo que no empuja solo, es algo que no sale de forma casual, que desde luego sale con una clara intención, que tiene que seguir ganando adeptos, porque todas y todos estamos en el mismo camino. Donde sin duda hay espacio para todo el mundo es en el carnaval. Anoche mismo se vivía un ejemplo de ello en la gran gala de carnaval, de estas fiestas que se están viviendo en Mogán desde el martes y que durarán toda la semana. Anoche un ejemplo, como decimos, en estas imágenes se pueden ver cómo disfrutaron todas las personas que se acercaron al lugar con bailes, una escalanifi, actuaciones musicales y comparsas. Hoy mismo también había cita para el carnaval en el centro de día para mayores, como nos contaba la concejala de Políticas Sociales, Tania Alonso. Como cada año en el Carnaval Costa Mogán, por supuesto, en el centro de día, celebramos el carnaval, nuestro particular carnaval. Como todos los años, pues invitamos a grupos a participar. Este año volverá a participar en lo que es el Carnaval del CAT. Ahora mismo empezará las actuaciones de las dos comparsas que hay en el municipio, como es la comparsa de Navega y la comparsa Samba Caribeña, que nos va a venir a actuar de forma altruista al centro para que los mayores que no pueden acudir a los actos del carnaval en la Plaza Negra pues tengan la oportunidad de poder disfrutar de lo que es el evento y el espectáculo que montan. Ahora estamos en el momento del reparto de las torrijas que hacemos todos los años y estamos en ese descanso para seguir con las actividades. Además, también desde el año pasado hemos empezado a hacer el concurso de disfraces y este año han vuelto a ver el participante y en breve también podrán ver cuál ha sido el fallo del jurado, un jurado que también componen los propios mayores del centro. Y que también estamos muy contentos porque cada año los mayores pues, se implican y hacemos que también se disfracen en su particular carnaval. También, si el tiempo nos deja, este año se ha diseñado un disfraz Super Agu, que también le hemos presentado en el día de hoy en el carnaval. Y si tenemos la oportunidad, de si el tiempo nos lo permite, pues iremos a lo que es la cabalgata el próximo sábado. Todos los mayores que se han querido apuntar y también podrán disfrutar del evento en una carroza. Como todos saben, les invitamos a que se impliquen en todas las actividades que se hacen, en este caso en el centro. Aunque hacemos la actividad en el centro, es abierta al público, puede venir los familiares, puede venir cualquier vecino o vecina que quiera participar en el mismo y seguiremos celebrando pues, cada año los carnavales en el centro y con distintas actividades, con los concursos, con el típico maquillaje y con todo lo que sea, celebrar el carnaval en el centro de día y darles la oportunidad, ya que algunos no pueden pues, disfrutar de los eventos, traerle los eventos al propio centro.
Imágenes muy tiernas que nos dejaban esta mañana en ese centro de mayores, pero también habrá otra cita esta noche en la celebración de la Gala Drag, que además se ha sido adelantada por el ayuntamiento una hora por culpa del temporal. Esta Gala Drag Queen en la Plaza Negra de Arguineguín, en la que actuarán 10 drags, incluidos los primeros del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Los espectadores podrán disfrutar también de las actuaciones del transformista brasileño Marcelo Kaufman y del grupo vocal Emlo. Como decimos, la Gala Drag se ha visto perjudicada por ese tiempo que venimos anunciando toda la semana, que va a perjudicar este fin de semana y que ya comienza a dejar una situación de prealerta en Canarias. Vamos a consultar la previsión del tiempo para ver qué nos deja esa meteorología. Alerta por fuertes lluvias en el sur y oeste de Tenerife y de Gran Canaria. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por fuertes lluvias en el sur y oeste de Tenerife y de Gran Canaria, según han informado. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana probables chubascos fuertes y persistentes que podrían ser de tipo tormentoso en esas zonas. Se esperan 15 a 25 litros por metro cuadrado en una hora y 60 a 70 litros por metro cuadrado en 24 horas. Las temperaturas, las máximas alcanzarán los 20 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 19 en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima será de 15 grados en las dos capitales del archipiélago. Y en Gran Canaria, intervalos nubosos tendiendo a mediodía a nuboso o cubierto, precipitaciones persistentes en el interior y vertiente sur y oeste a partir de media mañana, serán más probables e intensas durante la segunda mitad del día, cuando es probable que sean fuertes. En el resto de vertientes, las precipitaciones serán menos probables, de carácter ocasional y menos intensas, aunque no se descarta que localmente se produzca alguna lluvia fuerte. Irán acompañadas de tormenta y no se descarta la presencia de granizo. Viento del sur flojo que se intensifica en medianías y zonas altas a suroeste, moderado por la tarde. Brisas en costa norte. La temperatura mínima será de 15 grados y máximas previstas de 19. Y la previsión del tiempo para este viernes 23 en Mogán nos deja temperaturas mínimas de 12 grados, máximas de 18 grados, y no se olviden del paraguas porque la probabilidad de precipitaciones es del 100% y los cielos estarán totalmente cubiertos. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde en ese avance del informativo para contarles la última hora de Mogán y los titulares de Canarias. Nosotros nos vamos y les dejamos ahora con los compañeros de Territorio UD, con Edu Viera, que les va a contar toda la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas y esos titulares que ha dejado la rueda de prensa del entrenador Paco Gémez. Hasta mañana. No se olviden del paraguas.